Buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos, amigos y visitantes que nos acompañan hoy en esta tarde para meditar en el consejo de la palabra de nuestro Dios. Le damos gracias a nuestro Dios que nos da el privilegio, hermanos, como hijos del que somos, de reunirnos en este primer día de la semana para que así alabemos y glorifiquemos. Y nos está haciendo comprender que es muy hermoso estar en estos caminos y es muy hermoso adorar a nuestro Dios para que así tengamos siempre su presencia con nosotros y sus bendiciones, por consiguiente, nunca se aparten de nuestros caminos. Les damos gracias y sus oídos también a nuestras oraciones. Hemos escuchado, hermanos, la enseña que, pues, donde quiera se cuecen habas. Sabemos que Jonás era un siervo de Dios, sabemos que Jonás era un profeta de nuestro Dios, pero sin embargo, siempre Dios es un Dios todopoderoso, del cual proceden todas las cosas, y que sin Él, nada de lo que hay en esta creación, hermanos, puede suceder. Lo mismo ocurrió con Jonás. ¿Por qué? Porque su protección, nosotros, que si nosotros queremos ser partícipes de todas sus bendiciones, tenemos que obedecer, nos hable por medio de su palabra. Por eso, hermanos, en esta tarde vamos a hablar de un tema que se llama Lejos de la presencia de Dios. Lejos de la presencia de Dios. ¿Qué puede ser el hombre, hermanos? ¿Qué puede hacer al hombre estando alejado de Dios en esta vida? ¿Qué le pasó? Ahí vino el rechinar y el crujir de dientes para toda la creación, hermanos. El hombre murió espiritualmente y rompió su comunión con Dios. Ellos lo tenían todo en el jardín del Edén. Solamente lo único que tenían que hacer era obedecer lo que Dios les había dicho. Y por consiguiente, pues también aquí en la tierra, del cual nosotros formamos parte, también está ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Que nos mantengamos en obediencia, que nos mantengamos en santidad, para que así podamos disfrutar de sus bendiciones, su presencia no sea parte de nosotros. Pero lo más hermoso que todos estamos esperando es ir a vivir con Él, hermano, a ese lugar maravilloso que Él ha ido a preparar para todos aquellos que lo desean. Es muy importante, hermanos, que nosotros siempre pongamos mucha atención a la palabra de nuestro Dios. Es muy importante que nosotros apreciemos esa gran preocupación de Dios por nosotros, porque así como le pasó a Jonás, así también nos puede pasar a nosotros. Dice la Escritura en el versículo 1 al 4: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predícales, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era que tenían ellos que volverse a Dios, que entendieran que había alguien que estaba viéndolo todo y que de una forma u otra Él iba a ejercer un juicio sobre esa ciudad. ¿Pero qué fue lo que pasó? Dice, Jonás, en vez de obedecer, hermanos, al mandamiento de nuestro Dios, se levantó para huir de la presencia de Él a Tarsis y descendió a Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios se enojó. Dios, hermanos, se molestó a causa de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y hay que entender que lejos de la presencia de Jehová, hermanos, primeramente diremos que iremos en descenso. Si nosotros nos apartamos de Dios, lo que nos espera es la condenación eterna. He visto tantas maravillas, tantas señales allá en Egipto, y después de que ellos y el pueblo, hermanos, siempre murmuraban, pero rumbo a la tierra prometida, hubo muchos problemas, hubo mucha rebelión entre el mismo pueblo. Los mismos hermanos del pueblo de Israel se rebelaban unos contra otros, a llegar hasta el momento de que ellos querían buscar otro capitán, otra persona que guiara al pueblo. Palabras de
de reprensión que Dios le hacía al pueblo, ahora nunca nos va a adversidades que puedan presentarse. El pueblo de Israel andaba tan mal, hermano, que todos lo saben, van a ir a adorar a otros dioses y se encenderá mi furor en contra de ellos y yo me apartaré de ellos. Y tal y como Dios se lo dijo a Josué, a Moisés y a Josué, fue lo que sucedió. De llevar al pueblo a la tierra prometida, el pueblo, hermano, se perdió porque no quisieron entender. En el libro de los jueces, capítulo 2, versículos del 10 al 17, dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astaroth, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. El pueblo de Israel, hermanos, iba en descenso. La gente no creía en donde adoran infinidad de dioses, donde hay infinidad de costumbres y donde quizás el pecado, hermanos, es muy común en esos lugares donde no hay temor a Dios, al Dios Todopoderoso al cual nosotros adoramos. ¿Qué podemos hacer? Grandes siervos que Él ha puesto para que sigan pastoreando su pueblo y para que su pueblo no se pierda por falta de conocimiento y para que su pueblo entienda, que le hagan a su pueblo y que lo hagan entender que con Dios lo tenemos todo y con Él, y que sin Él no somos nada, que Él nos ha dado la salvación, nos ha dado el privilegio de ser hechos sus hijos, y no conforme con eso, nos quiere llevar a vivir a ese lugar celestial para que juntos y eternamente le adoremos y le alabemos. Por eso, hermanos, aquí estamos siempre predicando su palabra, para que nosotros no nos apartemos, no nos alejemos como el pueblo de Israel se alejó de él, no nos alejemos como Jonás hizo caso omiso a ese mandamiento de Dios. Y, hermanos, vamos a ir en descenso, nuestra fe se va a acabar y nos vamos a ir al mundo a buscar cosas que nos quieran agradar, sabiendo que tenemos la palabra de verdad, sabiendo que tenemos al Dios de dioses y al Señor de señores con nosotros, que Él, así como le dijo a David, así nos lo dice a nosotros, Él va a pelear las batallas por todos sus hijos, hermano. Alejarse de la presencia de Dios, hermano, es una de las cosas más insensatas que un siervo de Dios puede hacer, porque primeramente rompe su relación con Él, segundo lugar, la presencia de Dios se aparta y las oraciones no van a tener el trono celestial. Y nos dice la palabra del Señor, entre tanto, mi pueblo está debido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente quiere enaltecer. Dios dice en su palabra que Él va a honrar a los que le honran. ¿Quién es aquel que honra al Todopoderoso? Ante Dios y que reconoce que dirá conllevarlo a vivir con Él a aquel lugar.
Por eso, hermanos, el alejarse de Dios, de la presencia de Dios, nos va a llevar sería. Somos hermanos que debemos de compartir el amor fraternal, pero eso no tiene que pasar por nuestras mentes. Hay que entender, hay solamente una iglesia, no hay muchas iglesias. Si una persona fundó solamente una iglesia, y a esa iglesia hemos sido los que quiere que esté siempre delante de él, limpia, pura, santificada, que vive en amor, que siempre se muestre que realmente aceptaron a Dios en sus corazones. Fueron muy pocos los que lo aceptaron, y sin embargo, muchos de ellos quedaron tirados en el desierto. Solamente tener que reconocer a aquellos dos grandes hombres de Dios. ¿Quién va a ser el que va a llevar este pueblo a seguir adelante? No lo sabemos. ¿Cuántos hermanos no han pasado por aquí, por este pupitre, hermanos? Nos vamos a ir, yo y mi hermano Rogelio. ¿Por qué? Porque eso es lo único. El yugo de Jesús es ligero y es liviano. Simplemente obediencia. ¿Qué pide Jehová de ti? Amar misericordia. Los seis hermanos. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos la palabra de Dios, Señor. Hermanos, esa ley en nuestros corazones y nuestra mente. Puede leer. El pueblo de Israel, Dios le levantó jueces, y mientras esos jueces aplicaban el conocimiento de Dios, el pueblo vivía en paz. ¿Pero qué pasaba? Moría un juez, luego el pueblo se iba a la idolatría. Dice la palabra de Dios en Jeremías 4:22, son hijos ignorantes. ¿De qué? Falta de conocimiento. Nosotros, hermanos, ¿y para qué no nos desviamos de los caminos? ¿A dónde iremos? Dice. Una locura que nosotros utilizáramos algún pretexto, hermanos, para alejarnos de los. Dios decidió abrir una congregación para que su pueblo, ese pueblo que así como le dijo a Pablo ahí en Corinto, predica, yo aquí tengo mucho pueblo, que ese pueblo que Dios está juntando venga a congregarse aquí, a alabarle y a glorificarle. Que no busquemos excusas de que no hay donde congregarnos. Aquí está la iglesia del Señor y va a estar por siempre. Porque el Señor, como lo dice en Apocalipsis, Él camina sobre todas sus congregaciones para ver cómo se están conduciendo. El Espíritu de Dios, hermanos, sabemos que también mora en cada uno de nosotros. Y que si nosotros, hermanos, somos rebeldes al mandamiento de Dios, por consiguiente se va a apartar de nosotros. Dios, el Espíritu de Dios, que fue escogido por Dios a causa de que el pueblo de Israel no querían a Dios, en pocas palabras. Ellos le pidieron un rey de carne en el primero de Samuel capítulo 8 y Dios se los dio. Pero ¿qué pasó con este hombre? Este hombre aprueba con los filisteos y cuando él ve que su pueblo se está alterando, se están confundiendo y están a causa de eso, y él tenía que empezar después de que el profeta Samuel ofreciera ese sacrificio a Dios, porque era la forma en que el pueblo de Israel buscaba la ayuda del Todopoderoso, y era la forma de que nosotros aquí congregándonos siempre venimos a darle gracias por todo lo que nos ha dado, pero también venimos a qué, a pedirle su ayuda. Porque sabemos bien que nosotros sin él no somos nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue desechado. Fue Samuel le dijo, Dios, has hecho muy malamente con haber hecho sacrificio. Dios se ha buscado otra persona. Y en el capítulo 15, pues sabemos bien que está bien confirmado. Cuando lo manda a acabar con los amalecitas, que él perdonó al rey y perdonó todo lo mejor de sus rebaños y de su ganado. Dios dice, me arrepiento de haber escogido a Saúl. Dios se apartó completamente de él. Y todos sabemos que Dios le dio un espíritu engañoso. Primer libro de Samuel, capítulo 16, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios
le dio un espíritu engañoso para que él creyera que las cosas que él estaba haciendo estaban bien. Sabemos que allá Samuel, él inclusive lo enfrentó y le dijo, no, yo he hecho todo lo que Dios me ha dicho. ¿Y qué le dijo Samuel? No, Dios te mandó a hacer esto y esto y aquello, y tú no entendiste. ¿Qué le tuvo que decir a David también? Cuando cometió el pecado de Betsabé, tuvo que mandar al profeta Natán para hacerlo entender y hacerle ver que las cosas que él había hecho no habían estado bien. Y todos vemos cuáles fueron los resultados. Por eso, hermanos, el apartarnos de Dios siempre nos va a llevar a la decadencia espiritual, siempre nos va a llevar a, en nuestra vida aquí en la tierra, llevar una vida miserable. Una vida sin Dios, hermanos, es lo peor que nos puede pasar. Sabemos que los caminos de Dios no son fáciles, hermanos. ¿Quién ha dicho que caminar con Dios es bien fácil? Venir aquí a congregarnos y salir a la iglesia, salir y digámonos, ¿no? Dios demanda obediencia de su pueblo, y donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque somos luz para todos aquellos que viven en tinieblas. Y es porque la única forma en que el nombre de Dios puede ser glorificado en nosotros y más gentes puedan venir a formar parte del reino de Dios. ¿A David qué le dijo? El hijo que le nació murió, no porque David había cometido el adulterio, porque por causa tuya, dice, los enemigos de Dios blasfemaron en contra de él. Pues sí, era el ungido, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces, hermanos, por eso es muy importante que nosotros, en vez de alejarnos de Dios, tratemos día a día de acercarnos más a Él, por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio de no dejar de congregarnos a estos sacrificios de oración que le hacemos, tanto también en las clases, porque también en las clases el Espíritu Santo está aquí, porque estamos bajo oración. Siempre cuando venimos a congregarnos, ya sea en la clase, en lo que sea, invocamos, como decía Esdras, al Dios del cielo para que nos ayude y esté con nosotros, y que todo lo que nos ponga en nuestra mente sea hablado conforme a su voluntad. Pero también, hermanos, podemos ver que si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, vamos a pagar las consecuencias. El pueblo de Israel era idólatra y tenía que pagar lo que habían hecho delante de Dios. Amós capítulo 5, versículo 21 al 26, lo dice claramente. Un Dios, hermanos, que estaba completamente molesto con su pueblo. Un Dios que ya no quería que el pueblo le ofreciera sacrificios, al grado de que le dijo, ya es por nada, ya no me canten, ya no voy a escuchar sus instrumentos, obedézcanme, eso es lo que yo quiero, que me obedezcan. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, ahí en Amós capítulo 5, versículos del 21 al 26, dice el Señor, abominé sus solemnidades y no me complaceré en sus asambleas. Y si me ofrecieren vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Fíjense lo que dice el 23. Muchos usan este texto cuando dicen que por qué no debemos cantarle a Dios con instrumentos, que es totalmente diferente. Aquí Dios estaba enfadado. De nada le servía al pueblo festejar las fiestas, esas siete fiestas que tenía que festejar al pueblo a Dios, de nada le servía si no obedecía. De nada le servía que cantaran aquellos salmos tan hermosos, aquel grupo de coros que formó el rey David, tan grande, con los hijos de Asaf, con los hijos de Coré, con Jedutún, con Emán y con Etán. De nada servía si el pueblo no se mantenía en obediencia. Fíjense lo que dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de los instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, dice, y la justicia como un impetuoso arroyo. Y luego les hace un interrogante, diciéndole: me ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Dice: antes bien, llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Entonces Dios les estaba echando en cara que las ofrendas que le hacían a Dios no eran para él. Eran para esos dioses. El profeta Jeremías
les dice que ellos los ofrecieron, le ofrecían sacrificios a la reina del cielo. O sea, ¿podemos engañar a nuestro Dios, hermano? No. Dios es tan grande en su amor que siempre lo único que Él quiere, siempre ha querido, es que el hombre sea obediente a su palabra, que el hombre reconozca que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación, que de Él depende de nuestra vida, que Él es la fuente de vida eterna, y que eso si no, va a causar que nosotros paguemos esas consecuencias a la desobediencia. Vamos a ser tentados por el enemigo al grado de que Él va a destruirnos, porque Él está enojado con nosotros ahorita porque hemos abandonado el mundo de Él en el cual vivíamos por la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el resultado de una persona que se aparta de Dios, de un siervo de Dios o de un cristiano, va a ser peor que al principio. Fíjese lo que nos dice Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Muy importante que entendamos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole de nuevo al Hijo. Cristo ya murió por nosotros, ya no podemos crucificarlo otra vez, ya no puede Él dar su vida, porque Él una vez y para siempre se entregó para romper ese velo y darnos el privilegio de estar nosotros en completa comunión con el Santísimo Dios Todopoderoso. Por eso, el alejarnos de Dios, de la presencia de Dios, nos va a hacer pagar las consecuencias. Fíjese lo que la palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 2, versículos del 19 al 23. Son palabras, hermanos, que Dios, acuérdense que llegó el momento en que le dijo al pueblo de Israel que los animales entendían mejor que ellos. A ese grado llegó el Señor a decirles: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Dice: mi pueblo no tiene conocimiento. Y les da unas palabras tan fuertes. Pero fíjese también lo que el profeta Jeremías nos dice, aquí donde estamos primero. Del 19, Jeremías capítulo 2, versículos del 19 al 23, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo alto collado y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramero. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y aún pones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Porque desde muy atrás, dice el Señor, con todo eso, versículo 20, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramero. Podemos aplicarlo, hermanos, a que por eso es muy importante que si hay alguna diferencia aquí en la congregación, no tenemos a dónde ir. Los grupos religiosos, los grupos sectarios, esos no nos van a llevar a nada. Nos van a llevar a apartarnos más de Dios. Nos van a llevar a confundirnos. Y Dios es un Dios celoso. Hay que recordar que en el día del diluvio, hermanos, Dios le dijo a Noé: haz un arca. ¿Ustedes creen que aquellos que murieron en el diluvio, aquellos miles y millones de personas, no hicieron una barquita para ver si se salvaban? No. Pero el arca de Dios, que es la iglesia, que es la verdadera, la que Cristo compró con su sangre preciosa, esa es terminal. Si nosotros nos alejamos de Dios, pues por consiguiente, no vamos a ser bendecidos. La maldición de Dios estará siempre sobre el impío. Proverbios capítulo 3, versículos del 31 al 35, nos dice la palabra del Señor y nos enseña. De los justos. Ciertamente, Él establecerá a los establecedores y a los humildes dará su gracia. Los sabios se darán honra, mas los necios llevarán ignominia.
Pocas palabras, hermanos, aquel que se aparta de la presencia de Dios, decía mi hermano Jesús Reyes, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, no quiero estar en sus zapatos. Hermanos, es un mensaje que nos trae ahora la palabra de Dios acerca de que no podemos alejarnos de Dios, hermanos. Lejos de la presencia de Jehová, somos los seres más dignos de lástima de esta tierra. Y vemos el ejemplo que le pasó a Jonás, tuvo que humillarse adentro del pez. Dios siempre ha querido que el hombre sea obediente a su palabra. Hemos hablado de un tema que se llamó lejos de la presencia de Jehová. Y hemos dicho que lejos de la presencia de Jehová iremos en decadencia o en descenso. O sea, seremos los seres más dignos de lástima. Hemos dicho también que pagaremos las consecuencias de haberle dado la espalda. Y también hemos dicho que no vamos a poder ser bendecidos. Si hay algún hermano que de alguna forma u otra le ha fallado a Dios, hermanos, como dijo el rey David, hoy es el día de salvación. No endurezcáis vuestros corazones. Acordémonos que es la relación entre yo y mi Dios. Él es el que por su gran misericordia, si nosotros venimos a Él y le conocemos, nos va a restaurar y nos va a reconciliar con Él. Y si no, hermanos, los invito a que estemos de pie para que cantemos un himno de invitación.